El zorro y el bosque, de Ray Bradbury. Los fuegos artificiales de esa noche no recordaban cosas terribles como en otros tiempos, sino escenas agradables. Los cohetes que disparaban al aire caliente de México parecía que chocaban contra las estrellas y se convertían en surtidores de colores. Resultaba todo apetecible y grato. Aparecía el aire con una mezcolanza de muertos y vivos, de polvo y de lluvia y olor de incienso. Los bugles de bronce lanzaban al aire compases de la paloma. Las puertas de la iglesia estaban ahora completamente abiertas, y se podría decir que hubiese caído desde el cielo de octubre una enorme constelación amarilla y ardiese ahora sobre los muros de piedra. Miles y miles de velas esparcían humos y colores. Nuevos fuegos de artificio perfectamente construidos corrían como cometas de cola recta por la plaza limpia y empedrada, chocaban contra las paredes de ladrillo y se elevaban después hacia los campanarios de las torres, donde solo se veían los desnudos pies de unos niños que no paraban un momento, volteando una y otra vez las pesadas campanas con su sonido de música de estruendos. Un toro chamuscado saltaba por la plaza y perseguía a los hombres que reían a carcajadas y a los niños que corrían chillando. Este 1938 es un buen año, dijo con cierta sonrisa William Travis, de pie al lado de su mujer, junto a la ruidosa multitud. El toro se abalanzó contra ellos. Marido y mujer se espantaron y echaron a correr bajo la lluvia de fuego, alejándose del bullicio y del vocerío. El toro, un artefacto de bambú y pólvora, pasó rápidamente llevado en hombros por un mexicano divertido. Susan Travis se detuvo para tomar aliento. «En mi vida me he divertido tanto». «Es magnífico», comentó William. «Continuará, ¿no es así?» «Toda la noche». «No, me refiero a nuestro viaje». William hizo un extraño gesto y se llevó la mano al bolsillo del chaleco. «Tenemos cheques de viaje que no gastaremos nunca. Así es que olvídate. Jamás nos encontrarán». ¿Jamás? Jamás. En esos momentos, alguien lanzaba al aire unos enormes petardos desde el campanario de la torre. Los petardos caían envueltos en humo y la multitud se apartaba, y la pólvora ardía espléndidamente entre los pies de los bailarines y sus ágiles cuerpos. Un deleitoso olor a tortas fritas llenaba el aire, y desde las terrazas de los cafés, unos hombres observaban la escena con jarras de cerveza en las manos. El fuego ya no salía de las cañas de bambú. El hombre se sacó el armazón de los hombros. El toro estaba muerto. Unos niños se acercaron a tocar la maravillosa cabeza de papel, los cuernos verdaderos. «Vamos a ver el toro», dijo William. Al pasar delante del café, Susan vio al hombre. Era un hombre blanco, con un traje de color de la sal, corbata azul y camisa azul, y un rostro tostado por el sol. Tenía los ojos azules, el pelo rubio y un gesto cansado. La mujer de William no se hubiera fijado si no hubiera visto aquel montón de botellas sobre la mesa. Una de crema de menta, otra de vermut, un frasco de coñac y otras 7 botellas de diversos colores. Y al alcance de la mano se alienaban 10 pequeños vasos a medio llenar, de los cuales, y sin quitar los ojos de la plaza,
El hombre bebía de cuando en cuando, arrugando los ojos y apretando los labios delgados. En la otra mano humeaba un grueso cigarro y sobre una silla se amontonaban 20 cajas de cigarrillos turcos, 10 paquetes de habanos y algunos frascos de agua de colonia. «Bill», dijo tímidamente Susan. «Tranquilízate», contestó William. «Es otro individuo». «Ya lo he visto esta mañana». «Mira hacia adelante. Sigue caminando. Haz como si te fijaras en la cabeza del toro. Así. Hazme alguna pregunta». «¿Será algún investigador?» «No nos han podido seguir». «Tal vez». «¡Qué magnífico toro!», dijo William al dueño. «¿Es verdad que han podido seguirnos a través de 200 años?» «Cuidado, cuidado», advirtió William. Susan estuvo a punto de caerse. William la cogió por el brazo y la llevó por medio de la multitud. «No te desmayes», sonrió William tratando de tranquilizarla. «Pronto te sentirás bien. Entremos en ese café. Beberemos en la presencia de ese hombre. Si es quien creemos, no sospechará de nosotros». «Imposible, imposible». «Hay que hacerlo, anda», y añadió en voz alta mientras entraban en el café. Le dije yo a David, «Eso es ridículo». «Nos encontraremos aquí», pensó Susan. «¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué tenemos?». «Comienza por el principio», se dijo para sus adentros. Sintió bajo los pies el piso de adobe. «Mi nombre es Ann Kristen, el de mi marido Roger Kristen. Vivíamos en el año 2155, en un mundo corrompido, igual que en un enorme barco que se aleja de la cordura y de la civilización, haciendo sonar su negra sirena en medio de la noche, con más de 1 billón de personas a bordo, camino de la muerte, al otro lado de la orilla del mar y de la tierra, hacia la locura y la destrucción». Abrieron la puerta del café y entraron. El hombre los miraba atentamente. Sonó el teléfono. Susan se sobresaltó. Le vino a la memoria el número de un teléfono que había sonado en el futuro, una mañana de primavera de 2155. «¿Te das cuenta, Ann? Me refiero a viajes por el tiempo, Sociedad Anónima. Viajes a Roma para el año 21 antes de Cristo. Viajes a la batalla de Waterloo. A cualquier lugar y época». «Estás bromeando, René». «De ningún modo. Clinton Smith salió esta mañana para Filadelfia, 1776. Viajes a través del tiempo, Sociedad Anónima, lo soluciona todo. Es muy caro, pero... ¿Y ver el incendio de Roma? A Kublai Khan y a Moisés y el Mar Rojo. De seguro que hay un aviso ya en tu correo neumático». Abrió Anne el cilindro y allí se hallaba el aviso impreso en una hoja de metal. «Los hermanos Wright en Kitty Hawk. Roma y los Borgias. Viajes a través del tiempo, Sociedad Anónima, le pone a usted el traje de la época y le hace asistir al día del asesinato de César o Lincoln. Enseñamos cualquier clase de idioma para que pueda visitar usted sin molestias cualquier civilización o año. Enseñamos latín, griego, norteamericano vulgar. Elija no solo el sitio, sino también el tiempo de sus vacaciones». Sonaba fuertemente la voz de René en el teléfono. «Salimos mañana para 1492. Están preparando todas las cosas para que Tom pueda hacer el viaje en una de las carabelas de Colón. ¿No es prodigioso?». «Efectivamente», comentó Ann. «¿Y qué dice el gobierno de esa compañía de máquinas del tiempo?». «Sí, la policía está sobre el asunto. Teme que la gente no cumpla los contratos, huya y se esconda en el pasado. Todo individuo tiene que dejar una garantía, su casa y sus bienes. Conviene recordar que estamos en tiempo de guerra». «Oh, la guerra», comentó Ann. De pie, al lado del teléfono, Ann pensó,
Se nos presenta la oportunidad que hemos estado esperando tanto tiempo, mi marido y yo. No nos convence este mundo de 2155. Roger está cansado de su trabajo en la fábrica de bombas y yo de mi puesto en el laboratorio de cultivos de virus. Tal vez consigamos llegar a través de los siglos hasta un país salvaje, donde no puedan encontrarnos ni traernos de nuevo hasta aquí para quemarnos los libros, torturarnos el cerebro y enloquecernos con radios. Se encontraban en el México de 1938. Las paredes del café estaban manchadas. Susan se había fijado en ello. Los funcionarios del Estado del futuro podían descansar en el pasado. Roger y Ann habían retrocedido hasta 1938 a la ciudad de Nueva York y habían disfrutado de los teatros y de la Estatua de la Libertad que se alzaba todavía con su color verde en el puerto. Al tercer día se habían cambiado las ropas y habían huido. «Debe ser ese», dijo Susan mirando fijamente al hombre. «Su aspecto, los cigarros, los licores. ¿Te acuerdas de nuestra primera noche en el pasado?» Un mes antes, en otro sitio habían bebido licores raros. Habían saboreado comidas insólitas, perfumes, cigarrillos, cuando escaseaba en un futuro donde no importaba la guerra. Habían perdido la cabeza. Habían visitado tiendas, bares, cigarrerías, y habían ido cargados de paquetes a encerrarse en el cuarto a coger una alucinante enfermedad. Ese desconocido estaba haciendo ahora lo mismo. Tan solo un hombre del futuro podía obrar así. Un hombre que hubiese estado obsesionado toda su vida con cigarrillos y licores. Susan y William ocuparon una mesa y pidieron algo de beber. El desconocido les examinaba las ropas, el color del pelo, la manera de moverse y de sentarse. «Siéntate con absoluta naturalidad», dijo William en voz baja, «como si hubieras usado estas ropas toda la vida». «No debimos escaparnos». «Dios mío», exclamó William, «el hombre se acerca a nosotros». «Deja que hable yo». El desconocido se detuvo ante ellos. Se oyó el entrechocar de las botas. Susan palideció. Ese ruido militar, semejante al de los estrepitosos nudillos que golpean la puerta a la medianoche. «Usted no se recoge los pantalones al sentarse, señor Roger Christen», observó el desconocido. William se quedó sin palabras. Se miró las manos que tenía apoyadas sobre sus rodillas. Susan se mostraba inquieta. «Me parece que se confunde usted, amigo», dijo secamente William. «No me llamo Chrysler». «He dicho Christen», insistió el desconocido. «Mi nombre es William Travis», repuso William. «Y no veo el motivo por el que se interese usted por mis pantalones». «Me explicaré», contestó el desconocido. «Pensé que le conocía porque no se recogió los pantalones al sentarse. Todo el mundo lo hace. De lo contrario, se deforman». «Estoy solo y necesito compañía, señor Travis». «Me llamo Sims». «Apreciamos en lo que vale su soledad, señor Sims, pero estamos cansados. Salimos mañana para Acapulco». «Un lugar magnífico. Precisamente mañana he de buscar allí a unos amigos. No deben de andar muy lejos. De seguro que los encontraré». ¿Se encuentra mal la señora?» «Buenas noches, señor Sims». William y Susan se dirigieron a la puerta. William apretaba fuertemente el brazo de su mujer. El señor Sims siguió hablándoles, pero ellos no le miraron. «Se me olvidaba», gritó el hombre. Guardó silencio y luego, «2155». Cerró Susan los ojos y sintió que le flaqueaban las piernas. Siguieron caminando a ciegas hacia la plaza iluminada. Al llegar al cuarto del hotel, cerraron rápidamente la puerta con llave. Susan rompió a llorar y se quedaron así de pie en la oscuridad, mientras la habitación daba vueltas a su alrededor.
Se oía a lo lejos el estallido de los petardos y el vocerío de la plaza. «¡Qué desfachatez!», dijo al fin William. «Debía haberle matado. Sentado allí mirándonos de arriba abajo como si fuéramos animales, sin dejar de beber, sin dejar de fumar sus asquerosos cigarrillos. Hasta se atrevió a darnos su nombre verdadero. Y ese asunto de mis pantalones. Dios mío, debí habérmelos recogido cuando me senté. En esta época resulta un gesto de autómata. No lo hice, y eso me distinguió de los demás». «Ese individuo no usó nunca pantalones», pensó tal vez Sims, «un hombre acostumbrado a los trajes rígidos, como de cartón. Me he traicionado. Sí, me he traicionado. Tal vez fue mi manera de caminar, o esos tacones o nuestros cabellos recién cortados. ¿Quién sabe? Todo en nosotros es incómodo y extraño». William encendió la luz. «Nos observa. No está seguro del todo. Duda. No podemos escapar ahora. Daríamos pie a sus sospechas. Iremos a Acapulco como teníamos pensado. A lo mejor tiene un plan preconcebido y está jugando con nosotros». «Es posible. Tiempo no le falta. Puede entretenerse aquí si quiere, llevarnos al futuro en breves instantes. Puede reírse de nosotros, puede engañarnos durante días enteros». Se sentó Susan en la cama mientras se secaba las lágrimas que le cubrían el rostro. Su cuerpo olía a incienso y a pólvora. «No querrán llamar la atención, ¿verdad? No se atreverán. Esperarán a que nos encontremos solos. Hasta entonces, no podrán meternos en la máquina del tiempo». «Hay entonces una solución», dijo Susan. «No estemos nunca solos. Mezclémonos con la gente. Podemos hacer miles de amigos, visitar los mercados, dormir en las municipalidades de todos los pueblos, pagar a la policía para que nos proteja hasta que descubramos un modo de matar a Sims. Nos disfrazamos con ropa nueva, como mexicanos, por ejemplo». Se oyeron cerca unos pasos, apagaron la luz y se desnudaron en silencio. Se alejaron los pasos y una puerta se cerró. Se detuvo Susan junto a la ventana y dirigió la mirada a la plaza. «¿De modo que ese edificio es una iglesia?» «Así es. Más de una vez me he preguntado cómo sería una iglesia. Podemos visitarla mañana». «Naturalmente. Ven a acostarte». Las sombras del cuarto los envolvieron. Hora y media más tarde sonó el teléfono. Susan cogió el receptor. «¿Quién...?» «Las liebres pueden esconderse en el bosque», dijo una voz. «Pero el zorro terminará descubriéndolas». Susan colgó el receptor y se acostó de espaldas, rígida y helada. Afuera, en el 1938, un hombre con una guitarra tocó tres canciones, una después de otra. Hacia la medianoche, Susan estiró la mano hasta casi tocar el año 2155. Sintió que sus dedos le resbalaban por la fría superficie del tiempo, como por un baño ondulado, y oyó el ininterrumpido taconeo de las botas y un millón de bandas que tocaban un millón de marchas militares. Y vio los millares y millares de virus en sus tubos de vidrio, y la mano que se adelantaba hacia ellos en esa enorme fábrica del futuro. Los tubos de gérmenes de lepra, peste bubónica, tifus, tuberculosis, y luego la explosión. Vio que la mano le ardía hasta convertirse en una pasa arrugada, y sintió una sacudida tan grande que el mundo se alzó y cayó. Los edificios se derrumbaron, y la gente sangró y quedó tendida en el suelo en silencio. Máquinas, volcanes, vientos y aludes callaron, y Susan se despertó sollozando en la cama, en México, muchos años antes. Thank you.
William y Susan se despertaron muy de mañana con el estruendo de unos ruidosos automóviles. Susan observó desde el balcón de hierro 8 personas que salían charlando de camiones adornados con rojos letreros. Unos cuantos mexicanos rodeaban a los camiones. ¿Qué pasa?, preguntó Susan a un niño. El niño gritó algo desde la calle. Susan se volvió hacia su marido. Una compañía norteamericana de películas que viene a filmar aquí. William se estaba duchando. Muy interesante, dijo. Iremos a verlos. Creo que será mejor que no nos vayamos hoy. Trataremos de despistar a Sims. Fijémonos en la filmación. Dicen que la técnica del cine primitivo era verdaderamente sorprendente. Durante unos segundos, bajo la luz brillante del sol, Susan había olvidado que, en alguna parte, en ese mismo hotel, les esperaba un hombre que fumaba 1000 cigarrillos. Observó a 8 felices y ruidosos norteamericanos y deseó gritarles: ¡Ayúdenme! ¡Sálvenme! ¡Ocúltenme! ¡Tiñanme el pelo! ¡Píntenme los ojos! ¡Vístanme con ropas raras! ¡Necesito que me ayuden! ¡Soy del año 2155! Pero las palabras se le atragantaron. Los funcionarios de viajes a través del tiempo, Sociedad Anónima, no eran tontos. Antes de iniciar el viaje le ponían a uno en el cerebro una barrera psicológica. No se podía decir dónde o cuándo se había nacido, ni hablar del futuro con los hombres del pasado. El futuro y el pasado debían protegerse el uno al otro. Solo con esa barrera se podía viajar sin vigilancia a través de las edades. Los que viajaban por el ayer no transformaban de esa manera el futuro. Aunque Susan sintiese unos terribles deseos de hablar, no podía decir quién era ella ni cuál era su vida. «¿Desayunamos?», dijo William. El desayuno se servía en el gran comedor, jamón con huevos para todos. La sala estaba llena de turistas. Los de la compañía cinematográfica, 6 hombres y 2 mujeres, entraron moviendo sillas y riendo a carcajadas. Susan se sentó cerca de ellos, gozando de la cordialidad y protección que brotaba del grupo, sin preocuparse lo más mínimo del señor Sims, que bajaba por las escaleras fumando su cigarrillo con la intensidad de siempre. Sims la saludó con un movimiento de cabeza, y Susan le devolvió el saludo, sonriente pues, frente a un grupo de gente de cine, ante 20 turistas, el hombre era casi inofensivo. Tal vez podamos conquistar a 2 de esos actores, insinuó William. Decirles que se trata de una broma, que se pongan nuestros trajes y escapen en nuestro coche en un momento en que Sims no pueda verles las caras. Si logran engañarlo unas horas, tal vez podamos llegar a la Ciudad de México y tardarán en encontrarnos. Oiga, un hombre gordo, oliendo alcohol, se inclinó hacia ellos. ¡Turistas norteamericanos!, gritó. Estoy cansado de la gente de aquí. Los besaría. Les estrechó las manos. Vamos, coman con nosotros. La desgracia necesita compañía. Yo soy el señor Desgracia. Esta es la señorita Tristeza. Y estos son el señor y la señora Odiamos México. Todos lo odiamos. Hemos venido a filmar las primeras escenas de una condenada película. El resto del reparto llegará mañana. Mi nombre es Joe Melton. Soy el director. ¿Qué país este? Funerales en las calles. Gentes que se mueren. Vamos, vengan aquí. Júntense con nosotros. Levantemos el ánimo. Susan y William se reían. ¿No soy cómico?, preguntó el señor Melton mirando a sus acompañantes. Susan se sentó junto a ellos. Estupendo. El señor Sims los miraba con furia. Susan le hizo una burla. El señor Sims se abrió paso por entre las mesas y sillas. Señor Travis, señora Travis, les dijo, creí que desayunarían conmigo. Lo siento, contestó William.
Siéntese, hombre, intervino el señor Melton. Los amigos de mis amigos son también mis amigos. El señor Sims se sentó. Las gentes de la compañía cinematográfica hablaban a gritos. El señor Sims preguntó en voz baja. ¿Durmieron bien? ¿Y usted? No estoy acostumbrado a los colchones de resortes. Mas no importa. Me pasé casi toda la noche probando cigarrillos y comidas. Por mi imaginación pasaba mientras todo un arco iris de sensaciones. No sabemos de qué está usted hablando, aclaró Susan. El señor Sims se rió y dijo, sigue la comedia. Todo es inútil. Ya le esperé a solas. Tengo una paciencia infinita. Oigan, interrumpió el señor Melton, rojo de cólera. ¿Está molestándoles ese individuo? No, no. Avísenme en el momento que moleste y le sacaremos a empujones. Melton se volvió para gritar algo a sus compañeros. El señor Sims continuó en tono serio. Les seguí durante un mes por pueblos y ciudades, y luego, ayer, todo el día. Si vienen conmigo sin protestar, haré lo posible para que no les castiguen, siempre que usted, señor Kristen, vuelva a su trabajo en la fábrica de bombas de hidrógeno. Oigan a ese hablando de ciencia durante el desayuno, observó el señor Melton, que había escuchado el final de la frase. Sims continuó sin inmutarse. Piénsenlo, no pueden escapar. Si me matan, vendrán otros. No sabemos de qué habla. Basta, dijo Sims irritado. Usen su inteligencia. Saben muy bien que no podemos permitir que se escapen. Otras gentes de 2155 quisieran hacer lo mismo. Necesitamos gente para destruirla en la guerra, contestó William. Bill, no te preocupes, Susan. Le hablaremos en su mismo lenguaje. No podemos escapar. Magnífico, dijo Sims. Verdaderamente son ustedes unos románticos redomados. Huyen de la responsabilidad. Huimos del horror. Tonterías. Solo una guerra. ¿De qué hablan? Preguntó el señor Melton. Susan quiso decírselo, pero solo podía hablar de generalidades. La barrera psicológica admitía solo eso. Generalidades, como las que discutían Sims y William. Solo la guerra, dijo William. La mitad de la población mundial destruida por bombas de lepra. Los habitantes del futuro, señaló Sims, están resentidos. Ustedes dos descansando en una especie de isla tropical, mientras ellos se precipitan en los abismos infernales. La muerte quiere muerte. Se muere mejor si se sabe que a los otros le pasa lo mismo. Es bueno oír que no se está solo en la tumba. Soy el portavoz de ese sentir colectivo. Miren al portavoz del sentir colectivo, dijo el señor Melton a sus acompañantes. Cuanto más me hagan esperar, peor para ustedes. Le necesitamos en la fábrica de bombas, señor Kristen. Vuelvan. No habrá torturas. Más tarde le obligaremos a trabajar y cuando las bombas estén terminadas, ensayaremos en usted algunos nuevos y complicados aparatos. Haré una cosa, si le parece, dijo William. Volveré con usted si mi mujer se queda aquí, lejos de la guerra. El señor Sims pensó unos instantes. De acuerdo. Estaré en la plaza dentro de 10 minutos. Tenga preparado el coche. Iremos al lugar donde no haya gente. La máquina del tiempo nos estará esperando. Susan abrazó fuertemente a su marido. Bill, no discutamos. William la miró. Está decidido. Y dirigiéndose a Sims, añadió, anoche pudo entrar en nuestra alcoba y secuestrarnos. ¿Por qué no lo hizo? Digamos que estaba divirtiéndome. ¿Qué les parece? Replicó perezosamente el señor Sims, chupando otro cigarro. No me gusta nada dejar este clima maravilloso.
estas vacaciones, este sol. Siento dejar los vinos y el tabaco. Ah, lo siento de veras. En la plaza, dentro de 10 minutos, ¿no? Protegeremos a su mujer. Podrá quedarse aquí el tiempo que quiera. Pueden despedirse. El señor Sims se levantó y salió del comedor. «Ahí va el señor de los grandes discursos», gritó el señor Melton. Se volvió el señor Melton y dijo a Susan. «¡Eh!», exclamó. «Alguien está llorando. La mesa del desayuno no es sitio para llorar, ¿no es cierto?». Poco después de las 9, Susan miraba la plaza desde el balcón del hotel. El señor Sims estaba allá abajo, sentado en un banco de hierro, con las piernas cruzadas. Mordió la punta de un cigarro y lo encendió calmosamente. Susan oyó el ruido de un motor y lejos, de un garaje situado en lo alto de la calle, salió el coche de William y bajó por la cuesta empedrada. El coche se acercó con velocidad. 40, 50, 60 kilómetros por hora. Las gallinas saltaban en la calle. El señor Sims sacó su sombrero de paja, se enjugó la frente, se puso otra vez el sombrero y vio el auto. Se acercaba a 80 kilómetros por hora, directamente hacia la plaza. ¡William!, gritó Susan. El coche chocó contra el borde de la acera. Dio un salto y corrió sobre las losas hacia el banco del señor Sims. El hombre soltó su cigarro, dio un grito y alzó las manos. El coche le golpeó. El cuerpo del señor Sims saltó en el aire y rodó por el cielo. En el otro extremo de la plaza se detuvo el coche con la rueda rota. La gente corría. Susan entró en el cuarto y cerró la ventana. Al mediodía, pálidos, cogidos del brazo, William y Susan salieron del palacio municipal. «Adiós, señor», dijo el alcalde. «Adiós, señora». La pareja se detuvo en la plaza, donde la multitud señalaba las manchas de sangre. «¿Te citarán de nuevo?», preguntó Susan. «No creo. Ya me han preguntado bastante. Fue un accidente. Perdí el dominio del coche. Llegué a llorar en presencia de ellos. Era necesario que me desahogara de cualquier modo. Tenía ganas de llorar. Odié tener que matarle. En mi vida hice nada semejante». «No te someterán a juicio, ¿verdad?». «Hablaron de eso, pero no. Hablé con más desenvoltura que ellos. Me creyeron. Fue un accidente. Asunto concluido». «¿A dónde iremos? ¿A la Ciudad de México? ¿A Uruapan?». «El coche está en el taller de reparaciones. Estará listo a las 4 de la tarde. Luego escaparemos». «¿Nos seguirán? ¿Actuaría Sims por sí solo?». «No puedo decirte. Creo que hemos ganado algo de tiempo». Los de la compañía cinematográfica estaban saliendo del hotel. El señor Melton se acercó a ellos corriendo. «Me he enterado de lo que pasó. Mala suerte. ¿Está todo arreglado?». «¿No quieren distraerse un poco? Vamos a filmar algunas escenas en la calle. ¿Quieren mirar? Les vendrá bien». Susan y William siguieron al señor Melton. La cámara filmadora fue instalada en medio de la calle. Susan miró el camino que descendía, allá lejos, y la carretera que llevaba a Acapulco y al mar, bordeado por pirámides y ruinas, y pueblecitos de casas de adobe, con muros amarillos, azules y rojos, y esplendentes bugambilias, y pensó: «Andaremos por los caminos, nos mezclaremos con grupos y multitudes, en los mercados, en los vestíbulos, pagaremos a la policía para que nos vigile, instalaremos cerraduras dobles, estaremos siempre rodeados de gente, nunca solos, jamás con el temor de que la primera persona que pase a nuestro lado sea otro Sims. No, nunca sabrán que los hemos engañado. Y siempre, allá adelante, en el futuro,
Estarán esperándonos para quemarnos con sus bombas, contagiarnos con sus gérmenes, ordenar que nos levantemos, que giremos sobre nosotros mismos, que saltemos a través del aro, seguiremos huyendo por el bosque y nunca nos detendremos y nunca volveremos a dormir. Se había agolpado una muchedumbre para seguir la filmación. Susan observaba a la gente. ¿Ningún sospechoso? No. ¿Qué hora es? Las 3. El coche estará ya arreglado. Las pruebas terminaron a las 4:15. El grupo volvió al hotel conversando animadamente. William se detuvo en el garaje. El coche estará arreglado a las 6, comentó al salir del taller. ¿Fijo a las 6? Ni un minuto más. William y Susan buscaban en el vestíbulo del hotel a alguien que estuviera solo, a alguien que se pareciese al señor Sims, a alguien con el pelo recién cortado y envuelto en nubes de tabaco y perfume, pero el vestíbulo estaba vacío. El señor Milton comenzó a subir por la escalera y dijo: «Ha sido un día terrible. ¿Quieren algún refresco? ¿Cerveza? ¿Martini?» «Sí, un vaso». El grupo entró en la habitación del señor Milton. Se repartieron unas copas. «Fíjate en la hora», observó William. La hora», pensó Susan. «Si dispusiera de algunas horas libres, solo quería sentarse en la plaza durante todo el día de octubre, sin preocupaciones, sin pensamientos, con el sol en los brazos y la cara, los ojos cerrados y el cuerpo inmóvil, sonriéndole al calor. Solo quería dormir al sol de México, dormir profundamente, fácil, felizmente durante muchos, muchos días». El señor Milton abrió una botella de champán. Alzando su copa hacia Susan, brindó: «A una dama muy hermosa, a una dama que podría figurar en un film». Susan se rió. «¿De verdad? Es usted encantadora. Podría convertirla en una estrella de cine». «¿Y llevarme a Hollywood?», exclamó Susan. «Sí, lejos de este infierno de México». Susan miró a William y este hizo un gesto con la ceja y asintió en silencio. Sería un cambio de escena, de ropas, de nombre quizá. Y viajarían con otras 8 personas. Una buena protección contra cualquier interferencia del futuro. «Parece algo fantástico», comentó Susan. Sentía ya los efectos del champán. La tarde declinaba sin prisa. La reunión se animaba alrededor de ella. Por primera vez, después de muchos años, se sintió feliz y a salvo. «¿Y qué clase de películas haría mi mujer?», preguntó William llenando otra vez su copa. «Bueno, a mí me gustaría una historia de suspense», aclaró Milton. «Una historia de una pareja como ustedes». «Siga». «Una historia de guerra, tal vez», continuó el director observando a contraluz el color de su bebida. Susan y William callaban. «La historia de una pareja que vive en una casita, en una callejuela, hacia el año 2155», remachó Milton. «Solo como un ejemplo, claro. Pero esta pareja es alcanzada por una guerra terrible. Bombas de hidrógeno, muerte, censura. Y entonces, y aquí está el nudo de la historia, escapan al pasado, seguidos por un hombre que ellos suponen lleno de maldad, pero que solo trata de enseñarles el camino del deber». La copa de William cayó al suelo. «Y esa pareja», siguió el señor Milton, «se mezcla confiadamente con un grupo de gente de cine. Así creen estar más seguros». Susan se dejó caer en una silla. Todos observaban al director. El señor Milton bebió un sorbo de vino. «¡Mmm, qué magnífico vino! Parece que ese hombre y esa mujer no se dan cuenta de lo importantes que son en el futuro. Él principalmente es el hombre clave de la construcción de una nueva bomba. Por eso la policía no repara en gastos para encontrarlos, capturarlos y devolverlos al futuro.
Al fin consigue llevarlos a la habitación de un hotel donde nadie puede verlos. Táctica. Los policías actúan solos o en grupos de a ocho. De este modo no podrán fracasar. ¿No cree usted que sería una magnífica película, Susan? ¿No lo cree usted, Bill? El director vació la copa. Susan miraba al vacío sin moverse. ¿Un poco de champán?, dijo el señor Melton. William sacó su revólver e hizo fuego tres veces seguidas. Uno de los hombres cayó al suelo. Los otros corrieron. Susan gritó. Una mano le tapó la boca. El revólver se hallaba ahora en el suelo y William hacía esfuerzos por librarse de los brazos de aquellos hombres. «¡Por favor!», gritó el señor Melton sin moverse. La sangre le corría por los dedos. «¡No empeoremos las cosas!». Alguien golpeó en la puerta. «¡Déjenme entrar!». «¡El gerente!», dijo el señor Melton con sequedad. «¡Llamaré a la policía!». Susan y William volvieron los ojos hacia la puerta mirándose rápidamente. «El gerente quiere entrar», aclaró el señor Melton. «¡Rápido!». Trajeron una cámara. Del aparato surgió un rayo de luz que recorrió la habitación. El rayo se hizo cada vez más potente y los hombres y las mujeres se desvanecieron uno a uno. «¡Pronto!», poco antes de desaparecer, Susan vio por la ventana las tierras verdes y los muros rojos y amarillos y azules y morados y los guijarros de la calle que descendían como las aguas de un río y un hombre montado en un burro que se internaba entre las cálidas colinas y un niño que bebía anaranjada. Susan sintió el líquido dulce en la garganta y un hombre sentado en la plaza a la sombra de un árbol con una guitarra en las rodillas. Susan sintió las cuerdas sobre su mano y más allá, más lejos, el mar. El mar sereno y azul. Susan sintió que las olas la envolvían y la arrastraban mar adentro. Susan desapareció y luego William. Se abrió la puerta de par en par. El gerente entró acompañado por sus ayudantes. La habitación estaba vacía. «Pero si hace un momento que estaban aquí, los vi entrar». «Sí, los vi entrar», gritó el gerente. «Las ventanas tienen rejas de hierro. ¿No han podido salir por ahí?». Poco después del atardecer, llamaron al cura. Abrieron la puerta y el cura echó agua bendita en todos los rincones del cuarto. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó la camarera. La mujer señaló el armario donde se juntaban 77 botellas de Chartres, crema de cacao, coñac, ajenjo, vermut, tequila y más de 100 paquetes de cigarrillos turcos y 190 y tantas cajas de cigarros habanos. Ray Bradbury nació en 1920 y es sin duda el autor de ciencia ficción más conocido y apreciado de los círculos literarios tradicionales. Sus numerosos relatos breves han sido reunidos y publicados con gran frecuencia en libros hasta cierto punto unitarios y puede decirse que su producción ha desbordado, en cuanto a difusión, los límites habituales del género. Entre sus títulos citaremos solo Fahrenheit 451, llevada al cine por Truffaut, con Julie Christie de protagonista, El hombre ilustrado, también llevada al cine e interpretado por Rod Steiger, Crónicas marcianas, El vino del estío, Las doradas manzanas del sol. Asimov afirma que Bradbury no es un autor de ciencia ficción, sino un autor de social ficción. Pero ¿quién puede hoy honestamente establecer límites precisos entre una cosa y otra? Bradbury es en cualquier caso un excelente escritor, capaz como pocos de crear un ambiente mágico y realista, a la vez, con medios nobles y sencillos.